Hola hermanos, bienvenidos a este programa Creciendo en el Amor del Movimiento Castos por Amor. Estamos aquí gracias a la generosa invitación de la Casa María del Caminante, que es un proyecto de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en Miami. Esta vez les acompaño yo, Jacqueline Debs, junto con nuestro hermano, el doctor José García, nuestra querida hermana Angélica. Hola, José. Hola, ¿cómo estás, Jackie? Súper, estar aquí, muy contenta de estar aquí con ustedes y con el equipo de Casa María del Caminante. Lo único que nuestra querida Angélica acaba de pasar un procedimiento médico y gracias a Dios está recuperándose muy bien y regresará con nosotros en unas semanas. Pero todas nuestras oraciones y buenos deseos y bendiciones hacia ella, y le pido a los oyentes que nos acompañan que también eleven una oración por su pronta recuperación. Bueno, pues hermanos, ¿cómo pueden vernos? ¿Cómo pueden, José, cómo pueden las personas escucharnos, vernos, encontrarnos? Sí, nos pueden alcanzar a través de las redes. Tenemos nuestra página web, casamariadelcaminante.org, pero también nos pueden encontrar a través de YouTube, a través de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de TikTok. También todas estas formas de redes no se puede, a través de estas redes se pueden comunicar con nosotros. También tenemos nuestra forma de obtener donaciones a través de Zelle, y el número a marcar es el 786-367-1657. Si alguien quiere donar, hacer una contribución para el programa, 786-367-1657 a través de Zelle. Excelente. Ahí pueden ver en la pantalla todas las maneras que pueden llegar a Casa de María del Caminante. Y esta vez, desde hoy, nos pueden escuchar por la radio de Casa María del Caminante, que también el enlace está en la página web. Bueno, pues José, estoy muy contenta de acompañarte hoy en nuestro programa, y porque tenemos a un gran amigo, un amigo mutuo al que queremos mucho, amamos mucho en Castos por Amor, pero especial a título personal también, y es nuestro hermano Andrés Cardona, quien junto con su maravillosa esposa Carolina forman parte de este movimiento Castos por Amor desde sus inicios, y siempre comparten, ellos son tan generosos que siempre comparten su testimonio de encuentro con el Señor y de cómo ese encuentro cambió su vida. Y bueno, pues Andrés, te damos la bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Jackie. Para mí es una bendición y es un placer poder estar de nuevo con ustedes, así sea en la distancia, pero siempre es una bendición poder compartir mi testimonio, hablar de lo que me ha tocado en la vida, y sobre todo poder estar con ustedes y poder decirle a las personas que están ahí que hay una esperanza, que el Señor es la esperanza. Amén. Amén. Andrés, yo siempre me maravillo cómo tu testimonio arrasa corazones. Yo sé que tú lo sabes, no solo tu testimonio, sino también mi testimonio en conjunto, en pareja, con Carolina, pero tu testimonio específico llega a tantas personas que se han encontrado en esa situación. Y yo, antes de entrar antes de que nos cuente, ¿verdad?, que para eso estamos aquí,
Yo quiero saber cómo es que has tenido el valor de presentar tu vida, o sea, qué es lo que te ha dado a ti la fortaleza de poder compartir esas cosas tan personales de tu vida que han ayudado a tantas personas. Bueno, sabes que curiosamente me encanta que me preguntes eso, porque hoy escuchando las lecturas del día, precisamente se habla de eso, que es el Espíritu Santo el que toca los corazones de los apóstoles para llevar la palabra, para llevar el mensaje, para hacer las cosas que humanamente serían difíciles, ¿no? Que supera cualquier duda, cualquier temor. Y es eso precisamente. La respuesta es, Jackie, sin lugar a duda, es una bendición del Espíritu Santo que me ha permitido trabajar en este movimiento y hablando de este tema en particular, que me ha dado la fortaleza de poder presentarlo a los demás sin temor, sin pena, sino al contrario, sabiendo que es el trabajo que Dios me ha puesto en el camino a través de su Santo Espíritu. Qué belleza, hermano, gracias. Así sentimos todos. Y precisamente los testimonios que nosotros damos en Castos por Amor son testimonios de cómo el Señor cambió nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida para poder vivir la castidad como un estilo de vida. Y dentro de todos tenemos ese testimonio de en algún nivel, en alguna área u otra, ya seamos casados o solteros. Y en tu caso particular, tú siempre nos ayudas muchísimo porque has tenido esa experiencia de vida donde la pornografía en algún momento marcó tu vida y gracias a Dios pudiste salir de eso. Y ese es el testimonio, uno de los grandes testimonios que tú das con tu propia vida y que compartes con los demás. Y precisamente ese es el tema que vamos a tratar hoy, como parte de ese gran testimonio que tú tienes de vida, ¿no? Porque no muchas personas están dispuestas a hablar del tema, pero sabemos que hoy en día, Andrés, José, ese es el tema del que hay que hablar, ¿cierto? Cierto que sí, yo iba a decir que es muy posible, yo me sospecho que hay muchas más personas que están atadas con este vicio de la pornografía y no lo reconocen como tal, porque piensan que muchas cosas que ellos hacen son normales, porque como todo el mundo lo hace o lo han visto hacer en muchas otras personas, pues consideran como que eso es normal y no se dan cuenta que están atrapados en un mundo de pornografía. ¿Qué dices Eso tú, sí es muy Andrés? cierto. Sí, no, precisamente, y mira que con respecto a eso, el mismo Pablo en la carta a los Corintios lo dice claramente, y es que en Primera de Corintios 10, 23, él dice, todo está permitido, pero no todo me conviene. Todo está permitido, pero no todo me hace bien. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos estar en una sociedad donde hoy en día los límites morales ya se han borrado, donde muchas de las cosas que vemos en la televisión, en la internet, que escuchamos en la radio, simple y llanamente se ven como normales cuando no lo son. ¿Y qué sucede? Que esto se ha ido permitiendo en el transcurso de los años. Entonces, algo que hace 20, 30, 40 años era inclusive hasta algo que era punible, que había que pagar por cárcel, por eso. Ya hoy en día es normal y como es normal, como es algo que es algo que la gente tiene acceso, ya se permite y no hay ningún inconveniente. Entonces, desafortunadamente, hoy por hoy ya no hay ninguna clase de forma de decir, no, es que esto no lo debería hacer, porque no hay una autoridad que lo haga. Así es. Sabes, nosotros, tú eres un poco más joven que yo, pero Christopher West, que es un reconocido autor de la y maestro de la teología del cuerpo, como hemos mencionado muchas veces en este programa, él dice que todos nosotros, esta generación, desde la mía hacia abajo, yo soy, tú eres un poco más joven que yo, hemos sido víctimas de la pornografía. Y es por esa razón que tú dices, porque está muy a la mano, muy disponible, gratis, y
se comparte entre la juventud hoy mucho más que antes. O sea, no es mucho más que antes, sino que de una manera alarmante, de una manera increíble, los jóvenes tienen acceso directo, y estamos hablando de jóvenes que tienen un teléfono celular, pueden ser tener 10 años, 9 años, 8 años, 12 años, con un teléfono celular tienen acceso directo a pornografía sin tener que pagar un centavo. Y bueno, pues eso es no solo alarmante, sino que es muy triste, porque verdaderamente estos niños que están creciendo en este mundo con esta cultura hedonista son verdaderas víctimas de la pornografía. ¿Por qué? ¿Por qué son víctimas? Porque sabemos que la pornografía es adictiva y es algo que viene surreptitiamente y no te das cuenta, y menos en el cerebro de un niño. Háblanos un poquito de eso, Andrés. Mira, precisamente con respecto a lo que los jóvenes de hoy en día, los niños de hoy en día están enfrentando, yo te puedo decir algo que es que no me lo estoy inventando. Las estadísticas lo comprueban. Y es que precisamente por el mismo hecho de que los jóvenes desde los 10 años ya están teniendo, los niños desde los 10 años ya están teniendo acceso a celular. Entonces pueden tener acceso a páginas pornográficas. Desafortunadamente los padres no tienen el control de eso, o no lo quieren ver o simplemente no lo hacen por pereza o porque simplemente no quieren mirar en esa dirección. Entonces, ¿qué sucede? Hoy, como a diferencia de hace muchísimos años, el acceso al Internet es como no hay ninguna clase de forma de pararlo. Ya estos niños pueden, al alcance de un clic, pueden ver cualquier clase de pornografía. Si nosotros nos devolvemos unos cuantos años, de nuevo, a unos 20, 30 años atrás, la pornografía solamente se podía conseguir en lugares específicos. Llámense sitios donde vendían revistas o cosas sexuales, o inclusive sitios donde había que solicitarlos por correo o otros sitios. Hoy en día, ya los niños tienen directo el acceso a los sitios pornográficos. Si los adultos, que son los que controlan esos celulares, no ponen cuidado, los niños van a empezar desde muy temprana edad a tener el acceso a la pornografía. Pero uno de los efectos que más está causando hoy en día este problema es, en medio de muchos, es lo que se llama sexting, que lo vemos constantemente. ¿Qué consiste el sexting para los que nunca han lo escuchado siquiera? Los jóvenes se toman una foto, toman un video con su propio celular y las niñas, por decir algo, la niña de 12 años, le dice a su noviecito que le mande una foto, o que le voy a mandar una foto, se toman esa foto, ese video con su celular. Se lo mandan a su noviecito o a la amiga o al amigo. ¿Qué sucede? Una vez que esa imagen, ese video ha sido posteado, ha sido enviado, es casi imposible recuperarlo, porque ya después de que esa persona lo recibió, ya se lo puede repartir a muchas personas y ahí ya no hay forma de recuperarlo. Entonces, los efectos son enormes para ese niño, esa niña, y por eso, en medio de tantos efectos que puede tener a largo plazo, uno de los efectos que estamos viendo hoy en día son inclusive los suicidios, precisamente por eso. Entonces, eso es uno de los efectos que, ahora que tú mencionas de los jóvenes de hoy en día, es eso. Otro efecto, brevemente, hablando de esto, es que así como ellos mismos tienen acceso a sitios pornográficos, también tienen acceso a otros sitios de networking de niños, de jóvenes, o que les gusta a los muchachos. Llámense Roblox, llámense TikTok. Hay muchas apps y muchas cosas que están en el Internet al acceso, no solamente de los niños, sino de adultos que se pasan por niños. Entonces, ya no es el otro niño, el amiguito del colegio, sino ya es un adulto, un pederasta, que está haciéndose pasar por un niño de la misma edad, una amiguita de la misma edad, y terminan convenciéndolo
o convenciéndola a ese joven o a ese niño de hacer cosas, llámese enviar mensajes, llámese enviar videos o inclusive encontrarse. Se sabe de casos en los que niños han sido secuestrados, que se los han llevado precisamente porque empiezan a establecer una relación con estas personas. Y todo esto es a raíz de los efectos que ha tenido la pornografía en esos adultos. Quizás uno de los casos más claros que tenemos acerca de el efecto de la pornografía en los adultos y que lleva a la pederastia, que lleva a esa clase de abusos, lo tenemos en alguien, muchas personas quizás no lo conocerán hoy en día, pero uno de los asesinos en serie más conocidos de los Estados Unidos se llama Ted Bundy. ¿Quién es Ted Bundy? Una persona que se dedicaba a hacer política, una persona que estudió para ser abogado, y es una persona que aparecía ser una persona amable, approachable, que es todo, cualquier persona se podía acercar a él. Y empezó a conquistar a muchachas, él siendo una persona de 30 años, conquistaba niñas, muchachas de college, de universidad. Y él confesó muchos años después, después de que ya lo habían atrapado de haber asesinado a muchísimas personas, él confesó que tanto él como otros asesinos como él, el primer problema que tenían y la primera relación que tenían ellos con algo serio era la pornografía. Entonces, las consecuencias, no solamente en los niños, sino en los adultos, son vastas y pueden llevar a casos extremos y pueden llevar a asesinatos, pueden llevar a violaciones, etcétera. Claro que sí, y por Y eso es que estamos hablando de este tema. Dime, José. sí, y sin siquiera, o sea, muchas personas podrán decir, ah, pero esos son casos extremos, pero vayamos al caso común. Lo peor es estar atado a un vicio toda tu vida y tú no poder salir de él porque no te deja ser libre no te deja ser libre para amar de verdad a otra persona, que es lo que verdaderamente llena. Y eso es algo serio, aunque la gente no lo vea claramente, esa es la consecuencia. Te desfigura tu persona y tu potencial para darte y entregarte libremente en una relación verdadera, adulta. Y eso es serio, porque tiene que ver con la felicidad de la persona para el resto de su vida, si no sale de eso. Es correcto, Precisamente, José. Andrés, ese es un gran testimonio que tú das, ¿no? De cómo eso afectó tu vida, pero tu testimonio también está lleno de mucha esperanza y consuelo para personas que quizás se encuentren en el mismo lugar que tú, así Correcto. o que se encontraron en ese lugar. Cuéntanos un Correcto. poquito. Mira, precisamente, y para conectarlo, la primera pregunta que tú me hiciste, mira, cuando yo tenía aproximadamente unos 8 o 9 años, donde nosotros vivíamos, que no era la casa en ese momento, nosotros la estábamos cuidando, nosotros me refiero a mi papá, mi mamá y yo soy hijo único. Entonces, yo permanecía en la casa solo, muchas veces, o sin cuidado. Y en uno de los sitios de esa casa, en un closet, un armario, había en la parte alta había una bolsa con unas revistas. Esas eran tres revistas que al día de hoy, ojo, yo ya tengo 49 años, yo todavía al día de hoy me acuerdo exactamente de muchas de las fotografías que habían en esas revistas. Y esas revistas eran tres revistas pornográficas. Una era acerca de una violación de una mujer, otra era una relación de tres hombres, perdón, de dos mujeres y un hombre, y otra era una violación de varios hombres a una mujer. Todas esas imágenes aún las tengo yo en mi mente. ¿Y qué sucede? Que a pesar de que fueran imágenes tan fuertes, esa sensación que yo tuve de ver pornografía se me quedó ahí a esa edad. Y que después en el tiempo fui creciendo y desafortunadamente mi padre, quien era un artista, él pintaba imágenes desnudas y él, para sus modelos, él utilizaba revistas pornográficas, él utilizaba una serie de revistas que tenía guardadas. Yo, en mi curiosidad de los 11, 12 años, empecé a encontrar de estas revistas
en toda la casa. Ahí yo descubrí no solamente el sentimiento del placer de ver esas revistas que yo hoy en día yo sé, y en esto yo le pido a José que si digo algo que no es correcto, que me corrija, es que es ver esas imágenes hace que en el cerebro se crean unas hormonas que hace que uno sienta un placer. Eso, entonces, muchas veces las personas creen que ese sentimiento eso es pasajero, que es solamente como el amor o como la tristeza. No, es algo que realmente te genera algo fisiológico en tu mente y en tu cuerpo. Entonces, por eso esas imágenes se quedaron en mí. Y a raíz de yo encontrar esas revistas, empecé no solamente a ver las revistas, sino encontré algo que fue la masturbación. Esto me llevó a asociar las revistas con la masturbación por muchísimos años. Entonces, ya después, al tiempo de los años, yo ya no veía solamente revistas, sino que veía videos. Posteriormente, ya empecé a ver estas revistas y estos videos con las personas, con la novia que yo tenía. Yo a los 20 años más o menos tenía una novia y yo la invité a empezar a ver pornografía conmigo. Esa pornografía que yo veía era pornografía de lesbianismo. Como un paréntesis, yo les puedo decir, muchas veces las personas que ven pornografía creen que no hay problema, que no hay efecto, que nadie va a ser dañado. Desafortunadamente, aquí yo hice la primera vez, le hice daño a otra persona que no era mi alma, mi espíritu, sino a otra persona directamente, porque al tiempo de yo haber invitado a esta muchacha, yo me enteré de que ella estaba teniendo una relación homosexual, que ella estaba teniendo una re relación lésbica, después de haber visto pornografía conmigo. Pasa el tiempo, yo ya no soy con esta persona, yo ya me muevo de vivir en donde yo estaba, me vengo a vivir aquí a los Estados Unidos, yo encuentro la libertad, ¿no? Entre comillas, de hacer lo que yo ya quería porque yo ya no vivía con mis padres. Entonces yo tenía la libertad de hacer con mi dinero lo que yo quisiera. Empecé yo a comprar pornografía y a gastar dinero. Entonces ya la pornografía ya no solamente me hacía perder el tiempo que yo tenía para hacer otras actividades, yo empecé también a gastar el dinero. El poco dinero que yo me gastaba, perdón, que yo ganaba en un trabajo que tenía, yo corría, iba el fin de semana, iba y compraba películas. Me compraba tres películas que me costaban, qué sé yo, me costaban $100, $120. Y esas películas, al verlas, yo las veía muchas veces, las veía 10 minutos y terminaban en la caneca de la basura porque yo sabía, tenía una conciencia que sabía que lo que yo estaba haciendo era malo, que era equivocado. Entonces, iba y yo botaba esas películas, 300, 100, 100, $120, $100 a la semana y caía. Y volvía la siguiente semana, lo mismo. Al mes me estaba gastando 400, $500 en pornografía. Y era un, para mí era un montón. Yo creo que en ese momento yo me ganaba $1,000 al mes o 1,500, no sé, con lo que fuera. Pero me gastaba muchísimo de eso. ¿Qué sucedió? Que la pornografía, al ser una adicción, te va llevando a hacer cosas un poco más agresivas, a ver cosas un poco más agresivas, a gastar más tiempo. Terminé yo yendo a sitios donde veía yo pornografía, donde veía yo cosas que eran en video por $1. Y terminaba yo viendo pornografía. Al mismo tiempo de que yo tenía esta relación con la pornografía, tenía una novia. Esa novia, y ahora voy al tema de lo que mencionaba José precisamente. Esa novia con la que yo empecé una relación, alcanzamos a durar 5 años. Ella inclusive estaba yendo conmigo a un grupo de oración. ¿Qué pasó con esa persona? Después de los 5 años, yo decidí, bueno, yo creo que ya es momento de casarme y de decirle, ven, ¿por qué no formalizamos nuestra relación? Cuando yo le digo a ella que nos casemos, obviamente se preparó
se compró el vestido, invitamos a las personas, etcétera, ya estaba todo preparado. Faltando 1 mes y medio para la boda, yo voy a confesión con el padre Jordi, que más adelante ustedes van a hablar acerca del padre Jordi. El padre Jordi, que era en ese momento como una forma de guía espiritual, me le acerco a él y le digo: padre, yo quiero confesarme. Íbamos con la que iba a ser mi esposa en ese momento. Mire, lo que pasa es que sí, yo me quiero casar, y precisamente él era el que nos iba a casar, pero yo tengo un inconveniente, y es que yo veo pornografía, y yo no solamente que veo pornografía, sino que también estoy con la que va a ser mi esposa, pero no siento deseo de estar con ella. No la encuentro atractiva como para estar con ella. ¿Qué sucedió? Que el padre inmediatamente me dice: hermano, lo que usted me dice en este momento es muy serio, porque primero yo no los puedo casar, porque eso es una razón para una nulidad. Es decir, yo, si los caso, ustedes no van a entrar en un matrimonio santo como la iglesia lo quiere, como Dios lo quiere. Y número dos, usted tiene que hablar con ella, porque usted no puede casarse con ella en este momento. Entonces, obviamente, yo me vi en esa circunstancia, yo hice lo que el padre me dijo, y yo hablé con esta persona, con esta muchacha. Ustedes se pueden imaginar la clase de herida que yo le creé a una persona con la que yo llevaba 5 años, que ella esperaba que nos casáramos, que teníamos todo listo, que había recepción, que había boda, que había vestido. Entonces ya esta era la segunda vez que yo le causaba una herida a una persona, y esta herida duró por muchos años, lo sé, porque yo me encontré con esa persona muchos años después y ya él ni siquiera me hablaba. Entonces, algún día, acercándome yo al Señor, pidiéndole al Santísimo, en un día de oración, de exposición al Santísimo, yo le pregunté: Señor, pero yo ¿por qué no me he casado? Y el Señor, en su infinita misericordia, me lo puso muy claro en el corazón y me dijo: hermano, hijo, no me dijo hermano, me dijo hijo, me dijo: es porque yo te di la oportunidad muchas veces de alejarte de la pornografía. Yo te puse en tu corazón la conciencia de decir: no lo haga. Te puse en tu corazón la oportunidad de acercarte a un sacerdote a alejarte de eso, y no lo hiciste. Inclusive a través de un sacerdote, en alguna oportunidad te puse para que atendieras a una persona terapista, y no lo hiciste. Entonces, ¿qué sucedió? Ese es el reflejo de lo que la pornografía ha hecho en tu mente y en tu corazón. ¿Qué era? Al final del día era que todas las imágenes con las que yo había alimentado mi mente, mi espíritu durante tantos años, me habían vendido una imagen errónea de lo que debía ser una esposa, de lo que debía ser una mujer. Y créame que ella es una mujer atractiva, era una mujer muy bonita y era una mujer muy especial. Sin embargo, yo no la veía así. Entonces, todo eso fue el efecto que tuvo la pornografía en no dejarme amar como debería ser, el no ser libre para amar como el Señor lo ha querido hacer con todos nosotros. Esa pérdida de la libertad de enceguecerme para yo tener que ver las cosas de otra manera, para yo ver la realidad distorsionada en contra de lo que el Señor que tenía para mí. Por eso, desafortunadamente, la pornografía te cambia la imagen de lo que es la mujer, lo que es el hombre y lo que Dios quiere para nosotros. No solo eso, Increíble. puedo decirte también que es como cualquier vicio, como el de las drogas, que cada vez uno quiere más porque el cerebro, eso tiene una explicación científica. El cerebro, tú lo estimulas para hacer el placer y llega un momento que ese mismo estímulo no es suficiente para producir el mismo efecto, así que siempre estás en busca de Sorry, I'm still not sure about. estímulos mayores.
Y eso explica el por qué la persona sigue escalando a cosas más drásticas para poder lograr un efecto que ya no lo puede lograr con cosas que hacía antes. Y entonces no en balde tú no te puedes enamorar de una mujer que sea perfecta y bella al lado tuyo, porque ya eso quedó atrás como forma de estímulo para ti, porque estás buscando otra cosa. Entonces tiene a la Correcto. persona atrapada, pero eso es una cárcel, una gran cárcel psicológica, y la gente tiene que descubrirlo. Es como el alcoholismo también, lo mismo, la misma cosa. No pueden salir de ahí, necesita ayuda, y necesita que la persona lo acepte y acepte, tengo este problema, para poder empezar a lidiar con ella. Porque si hay negación y uno vive en la fantasía de que todo está bien, nunca va a salir de ahí. Así es. Correcto. Mira, no, Correcto. sigue, sigue ya, sigue ya. Bueno, pues que es la buena noticia, o sea, hay esperanza y hay una buena noticia en todo esto, es que sí es posible, a pesar de las dificultades y de lo que acaba de decir José, es muy cierto, la pornografía dicen que es más adictiva inclusive que la droga, pero sí hay esperanza. ¿Por qué? Porque tú eres testimonio y testigo de que la gracia de Dios cambia los corazones. Sana las mentes. ¿Cómo fue que llegó esta gracia a tu vida, Andrés? ¿Y a qué edad tenías? Bueno, mira, la pornografía yo estaba desde los, como les digo, yo estaba viendo pornografía desde muy temprana edad. Y yo creo que yo estuve viendo pornografía hasta los, más o menos hasta los 34, 35 años aproximadamente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que me llevó a esa sanación, a ese cambio en mi vida? Evidentemente, el Señor puso una gracia en mí muy grande y fue el haber permitido que yo encontrara un grupo como fue el de Castos por Amor. A través de Castos por Amor, yo me fui conectando a personas que estaban buscando de la castidad, que la castidad es precisamente el buscar en ese amor de Dios, el buscar en esa pureza. El amor real, que eso es lo que quiere Dios para nosotros. Entonces, a través de las personas que yo conocí en Castos, a través de los sacerdotes que yo pude encontrar, a mí me dieron unos pasos a seguir, así como las personas que tienen problemas con alcoholismo tienen ciertos pasos según los alcohólicos anónimos. También hay pasos para salir de la pornografía. No sé si tú quieres hacer un paréntesis y hablar acerca del retiro de Castos por Amor. Pues claro que sí, pues porque ese es uno de los grandes pasos que nosotros como movimiento, el Señor nos ha inspirado a crear para ayudar a nuestros hermanos, para seguir caminando y fortaleciéndonos en este camino de la castidad. Entonces nosotros realizamos el retiro Libres para Amar y gracias a Dios, pues ya podemos tener un retiro presencial después de 2 años de que ha estado todo cerrado, pues. Ya podemos tener nuestro retiro presencial y las fechas son julio 8, 9 y 10 de este año. Es el próximo julio 8, viernes, sábado y domingo. Y será en Casa Manresa, aquí en la ciudad de Miami. Toda la información del retiro está en nuestros medios sociales, en las redes sociales, en Instagram de Castos por Amor, en Facebook de Castos por Amor y nuestra página web castosporamor.org. También la manera de cómo inscribirse. Este retiro es para todos los adultos mayores de edad, de 18 años en adelante, y es para solteros, casados, consagrados, viudos, divorciados, todo estado de vida. Si eres un adulto mayor de 18 años, no importa el estado de vida en que estés, puedes tomar este gran retiro Libres para Amar. Y por cierto, el director espiritual de nuestro retiro es el padre Jordi Rivero, el mismo sacerdote que ayudó a Andrés a evitar cometer ese error de casarse con una persona cuando no estaba preparado. Así que el padre Jordi nos va a acompañar todo el tiempo en el retiro y también nuestra gran amiga y cantautora católica Esther Hernández. Entonces, hermanos, quedan todos invitados y bueno, pues José, Andrés, ¿qué más quieren agregar? Si quieres, permíteme, ya les cuento los pasos
para que por eso quería que hablaras del tema del retiro, porque es que para mí fue muy importante. El grupo de Castos por Amor fue uno de los pasos que yo tuve que seguir. Inicialmente, obviamente, para mí fue el hecho de que en mi corazón siempre había esa conciencia que Dios había puesto de pensar que lo que yo estaba haciendo era erróneo, porque necesitaba ver y darme cuenta de que estaba cometiendo un error. Hay una etapa en toda clase de adicción que es el no aceptar que estamos en eso, en la negación, ¿no? Yo sabía que lo estaba haciendo, que lo estaba haciendo mal. Entonces, ¿qué hice? Empecé a buscar de esa respuesta de cómo salir de ese problema. Entonces, al encontrarme con personas como el padre Jordi, como otros sacerdotes, me dijeron, busca que así como en internet hay cosas malas, también hay cosas buenas. Entonces, en una de esas encontré que hay ciertos pasos que uno debe seguir para salir de la pornografía. Entonces, disculpen, como primera medida es dejar todo lo que tiene que ver con la pornografía, cortarlo, o sea, dejar libros, revistas, películas, borrar lo que tenga uno en el computador, borrarlo, lo que tenga guardado debajo de la cama, guardar todo lo que tenga que ver con la pornografía, hay que eliminarlo, borrarlo. También eliminar las amistades que no son buenas, porque hay amistades que desafortunadamente nos llevan a caer. Entonces también eliminar esa clase de relación, eliminar esas personas. En esto también tenemos que tener algo muy importante en cuenta y es, también debemos cambiar nuestros hábitos. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo sé que yo me voy todos los días de donde yo vivo a donde yo tengo que ir a trabajar o a estudiar y todos los días paso por el mismo sitio que me llama a, llámese a ver mujeres desnudas, a un sitio donde veo yo películas, etcétera. Cambiar la ruta que yo llevo es algo tan sencillo como eso, pero hay que hacerlo. En mi caso personal, yo tuve que cortar con la televisión. Yo tenía cable. Yo dejé de tener cable, dejé de tener internet para poder cortar por lo sano, para poder saber que yo realmente no iba a tener ningún acceso a esas, o a tener la posibilidad por lo menos de hacer eso. Otra cosa que tenía que hacer era empezar a buscar la ayuda de una persona espiritual, una persona que sabía que me pudiera guiar, llámese un sacerdote, llámese una persona, puede ser inclusive un laico, pero una persona que esté comprometida con el Señor, que sea una persona en la que uno pueda confiar y que uno pueda contarle las cosas privadamente y que sepa que le puedan apoyar. ¿Por qué? Porque necesitamos oración de las otras personas, porque necesitamos recurrir en algún momento como a una clase de sponsor, de patrocinador, que podamos decirle, que podemos coger el teléfono y decir, estoy teniendo una tentación o me siento débil, por favor, ora por mí. Entonces también necesitamos de eso. Igualmente necesitamos, muy importante, de una persona, de un guía espiritual que nos pueda ir guiando a través de las oraciones que el Señor quiere para nosotros, etcétera. ¿Por qué? Porque en el caso mío, de nuevo, yo tuve que ir o fui a donde un sacerdote que él bendecidamente le dijo, mire, usted necesita dos cosas. Lo primero que necesita es mucha oración. Y entonces me mostró un crucifijo y me dijo, mira, mucha oración, pero también necesita de una persona profesional. Entonces me dijo, tiene que haber una terapista porque lo que usted tiene es, es una adicción. Entonces, fue alguien que tuvo la certeza de guiarme en el sentido correcto. Otra de las cosas que necesitamos nosotros, de los pasos que necesitamos para salir, es la oración, oración permanente. Necesitamos orar. Y tenemos herramientas muy importantes. Nosotros como católicos, como cristianos, tenemos herramientas que son muy poderosas, como el rosario. Yo le atribuyo en gran parte el éxito que el Señor me ha permitido tener sobre la pornografía al rosario. Todos los días sagradamente, desde hace muchos años, yo hago mi rosario.
Eso me ha ayudado a salir adelante. Y adicionalmente a eso, la Eucaristía, Eucaristía y confesión, el sacramento de la reconciliación es fundamental, porque a pesar de que caigamos, y esto me lleva al último punto, a pesar de que caigamos, nos tenemos que volver a levantar, nos sacudimos y seguimos y decimos, Señor, yo sé que caí, pero yo sé que con tu ayuda voy a salir adelante. Y vamos, nos confesamos, podemos acercarnos al Señor a través de la Sagrada Comunión y seguimos adelante con la lucha, orando y pidiéndole al Señor. Hoy en día yo le doy la gracia, las gracias a Dios de que a través de todas estas herramientas, de las personas que me puso, del grupo de Castos por Amor, yo puedo decir que yo soy libre de la pornografía para la gloria de Dios. Así que siempre hay una esperanza, hay que luchar. Como una herramienta aledaña que yo siempre doy al final es para los celulares. Existe lo que se llama parental control. Para los celulares necesitamos, en los celulares hay apps, hay aplicaciones que son de control de los padres para que se bajen y esos controles hacen que los niños tengan acceso a ciertas horas, a ciertas páginas y que los papás saben qué están haciendo. Entonces déjenme, yo les resumo básicamente cuáles son los pasos. Uno es cortar por lo sano, dejar todo lo que tenga que ver con pornografía, borrar archivos, borrar películas, alejarse del internet, etcétera. Lo que tenga que hacer, hacerlo inmediatamente, sin esperar. Número dos, cambiar los hábitos. ¿En qué consiste? Consiste cambiar los hábitos. Si yo sé que, por ejemplo, yo sé que tengo que ir al trabajo o a la oficina o al colegio por una calle, cambiar el hábito para que no caiga yo en tentación. Inclusive, si por la noche yo sé que yo me quedo solo y me pongo a ver televisión, a cambiar ese hábito, hay que acostarse temprano, hacer más ejercicio, hay que empezar a cambiar nuestros hábitos que nos llevan a caer. Otro de los pasos es buscar a las personas que nos ayudan a orar por nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos una persona que nos va a apoyar en la oración si nos vemos tentados o si vemos que vamos a caer. Otro, buscar un sacerdote que nos guíe, que nos dé la guía espiritual para saber cómo salir adelante. Uno más, la oración y las herramientas que la iglesia nos da. ¿Cuáles son esas herramientas? El rosario. El rosario es poderosísimo, se los prometo. El sacramento de la reconciliación o la confesión y la comunión, porque ellos nos van a fortalecer, nos van a alimentar para darnos las fuerzas para seguir adelante, porque este es el último y es para mí uno de los más importantes, si no el más, y es que si caemos, vamos a volver a levantarnos, porque sabemos que Dios nos da la fortaleza de levantarnos, sacudirnos y seguir adelante a pesar de las circunstancias. Yo quería hacer un comentario para la gente que no entiende que, por ejemplo, se puedan estar diciendo, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué oración? Si esto es algo fisiológico, qué sé yo, con terapias. Y yo me atrevo a decir que la oración, la forma que la oración funciona, además de que el Señor puede hacer un milagro cuando le da la gana, ¿verdad? Pero también, para que la gente pueda entender, es que mientras uno espiritualmente se va fortaleciendo, toda esa fortaleza de la carne se va debilitando. Según la persona se va haciendo más espiritual, la atadura de la carne pierde fortaleza. Y es un proceso que ocurre poco a poco, puede tardar meses, un año, pero la gente, después de un año la persona puede mirar hacia atrás y decir, adiós, yo como que no siento esos impulsos, esos deseos que tenía antes. Y es porque ha pasado ese proceso que el espíritu ha ido creciendo con esas ayudas que da el hermano Andrés. Y Amén. quería que dijeras, porque se nos está acabando el tiempo, Andrés, para que la gente sepa, y para testimonio de Dios, que Andrés pudo realizar su vida. Esta vez se pudo casar y es padre feliz de tres niñas ahora en estos momentos. Sí, desafortunadamente no les puedo mostrar las fotos de mi familia porque estoy en el celular, así que el celular es lo que estoy usando para el Zoom, pero como ese es como el punchline al final del cuento, ¿no? Para mí hoy en día, como les decía, en la gloria de Dios se la doy a Él
porque Él me regaló a pesar de lo bajo que caí, a pesar de lo mal que me porté, a pesar de toda la podredumbre que vi. Él me permitió tener una familia hermosa, tener tres hijas maravillosas y una esposa que, créanme, que me ha ayudado en muchos aspectos de mi vida espiritual y me ha apoyado siempre en todo. Entonces, no solamente que caí y me vi en la, en el lodazal, sino que Dios me sacó adelante y me llenó de bendiciones con la familia que, gracias, José, por haberlo mencionado. Excelente. Muchas gracias, Andrés, por siempre estar dispuesto a ser instrumento del Espíritu Santo. Yo sé que muchísimas personas que están escuchando este programa y lo van a seguir viendo en repetición, les va a ayudar mucho. Y mensaje principal, hay esperanza. La pornografía es una mala costumbre. Como nosotros quitamos las costumbres de nuestras vidas, pues podemos hacer lo mismo con la pornografía, con más empeño, con más lucha y con la gracia de Dios, pero se puede hacer. Hay esperanza. Y Amén. gracias a Dios por habernos dado ese gran testimonio en ti, como los testimonios de otras personas, incluyendo los santos, que son los que nos ayudan y nos edifican. Pues no sé, palabras finales de Andrés, de José, porque ya estamos en los últimos segundos. Bueno, de mi parte, la palabra final sería que cualquier persona que esté escuchando este programa, que se vea identificado con lo que Andrés ha pasado, que hay esperanza con el Señor. El Señor tiene el poder y le puede dar la gracia a esa persona para salir del hoyo donde esté. Amén. De nuevo, siempre la gracia del Señor es la que se manifiesta a través de nosotros. Confiemos en Él, a pesar de que nos sintamos en el hueco más profundo, el Señor está ahí. Él no se cansa de repetirnos eso. Acordemos de todos los ejemplos que tiene el Señor en la Biblia, todas las veces que Él se les apareció a los apóstoles, hasta en el mar cuando había una tormenta. En todos, cuando se murió y resucitó, es decir, el Señor no se cansa de mostrarnos una y otra vez que hay una esperanza. Créanme que la esperanza la hay y yo soy testimonio vivo de eso, para la gloria de Amén, Dios. amén, para la gloria de Dios. Bueno, hermanos, muchas gracias. Otro programa de Creciendo en el Amor, gracias a ustedes, gracias al equipo de Casa María del Caminante. Y bueno, pues hasta la próxima semana, quedamos así. Recuerden, la invitación a nuestro retiro es abierta a todos los mayores de 18 años de edad, libres para amar, julio 8, 9 y 10. Con el padre Jordi Rivero, con la cantautora dominicana Esther Hernández y con un equipo servidor de Castos por Amor. Muchas gracias a nuestro productor Jaime y bueno, pues que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga a todos y hasta la semana que viene. Gracias.